Vamos a grabar ya. Entonces vamos a comenzar clases desde la parte que nos habíamos quedado. Creo que estábamos aquí. Ya. Entonces aquí ya te dijeron que estábamos entendidos. Entonces simplemente era a trabajar con los niveles de confianza de acuerdo a las tablitas que dijimos. A la siguiente parte. Bueno, esas tablas que ya habíamos utilizado. Vamos a ver lo que son en este caso. Ya hemos visto la primera parte que es la distribución normal. Ahora vamos a ver las otras distribuciones que cada una de estas tienen sus diferentes factores de frecuencia, que son los KT, dependiendo de qué, dependiendo del número de momentos que trabaja cada distribución, ¿sí? Es lo que habíamos dicho anteriormente, entonces esto ya depende del número de momentos que trabaja cada distribución. Bueno, inicialmente habíamos dicho la distribución estándar, ¿con cuántos momentos trabajaba Carla? Carla, ¿cuántos momentos trabajaba la distribución estándar? Con tres. No. A ver, ¿cuáles serían los tres? A ver, ¿cuáles serían los tres que usted dice? A ver, dígame. Le escucho. ¿Cuáles son los momentos? Primer momento, ¿cuál era? Este. Segundo momento, ¿cuál era? Ya, entonces, la distribución normal. ¿La media? ¿Y? ¿Qué es esta? Es la desviación. Ya, exactamente, es la desviación estándar. Entonces, ¿por qué digo con dos momentos? Miren ustedes, esto es Z. Z, la variable estandarizada, Z era de la distribución normal. Entonces, este es el elemento de la muestra menos ¿qué? Menos la media aritmética sobre la desviación estándar. A través de esto trabaja solamente, con esto trabaja lo que es, en este caso, la distribución normal o estándar, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablamos un momento y momento dos. Consecuentemente, la distribución normal trabaja con ¿cuántos? Con dos momentos, ¿sí? Ya. Ahora vamos a ver las otras distribuciones con qué parámetros trabajan. Para saber, trabajan con dos, con tres momentos, ¿de acuerdo? Nosotros dijimos que había un tercer momento. ¿Cuál era el tercer momento? El tercer momento era el coeficiente de qué era. ¿Cuál es este? ¿Cómo se llama este coeficiente? Este. Juan Pablo, ¿cómo se llama este coeficiente? Habla. No era el coeficiente de simetría. Coeficiente de asimetría. Eso, asimetría. Exactamente. No es de simetría. De simetría, ¿cuándo sería simetría, Carla? ¿Cuándo sería simetría? O sea, cuando no son, cuando se distribuye más a un lado. Es que no me acuerdo. A ver, Carla, la simetría es esta. Aquí está, hay simetría, ¿sí ve? Aquí está, exactamente cero. Para que sea simétrico, ¿qué debe cumplirse? ¿X es media infinito. Cuánto debe ser? ¿X media cuánto debe ser? Aquí. ¿Cuánto debe ser X media? Cero. Ya, ¿y cuánto debe ser desviación estándar? No, esto es simétrico. ¿Y esta es qué? Y esta es la distribución estándar. O la distribución normal, perdón, distribución normal. ¿Ya? Y aquí ya estamos hablando de qué. En cambio ya una parte, ¿qué es esta parte? Asimétrica. Porque de pronto esta estaría por aquí, la simetría. Y acá tendríamos la simetría positiva. Acá la positiva, CS positivo. Y acá tendríamos negativa como CS negativo. Miren ustedes. Entonces, la distribución normal es esta, que sería esta de acá. Pero a partir de esta, en este caso, ¿de qué? De X0, S1, los datos comienzan a comportarse tendencia hacia la izquierda o los datos comienzan a tener una tendencia hacia la derecha. Entonces, a esto se llama como asimetría, por eso se llama asimetría. En cambio, este es simetría, son simétricos aquí. ¿Sí? Entonces, por eso llamamos tercer momento, que es en este caso la asimetría, coeficiente, pues se llama coeficiente de asimetría. ¿Sí? Esto es de estadística, ustedes deben saber esto ya. Bueno, entonces aquí nosotros utilizamos mucho lo que es este tipo de datos. Digamos, el tipo de parámetros para calcular lo que es específicamente lo que es caudales máximos aplicándose en la distribución. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que ya un poco reforzamos, ¿no es cierto o no? ¿Y entendió, Carla? Sí. Ya, listo, continuamos.
Los otros compañeros están enojados. Bueno, vamos a ver, por eso aquí, justo aquí mismo dice el título, no vi. Simétricas y asimétricas. Ahí está, simétrica y asimétrica. ¿Ya? Aquí está clarito, ¿verdad? Clarito está aquí el título, ¿ya? Entonces aquí dice muchas veces, muchas variedades naturales se ajustan a la distribución simétrica propuesta por Gauss. Por eso también esta se llama, ¿qué? Distribución normal también se llama, ¿cómo se llama? Roberto, ¿cómo se llama esto también? No era la campana de Gauss. Oh, campana de Gauss, correcto. ¿Cierto? Pues se llama, el señor se llama Gauss, ahí está. Es la campana de Gauss. Se utiliza muchísimo en todos los estudios, ¿no? Por si acaso, ¿no? Todos los estudios se utilizan esto. Sin embargo, existen casos de los que no existe la misma proporción de los pequeños de los grandes, dando como resultado esta cosa, la asimétrica, ¿no es cierto? La función de distribución, en este caso dice, dando resultado una función de distribución asimétrica, que es esta, ya. Entonces, ahorita hablamos, ya entramos, esto un poco entrando primero la estadística, luego hablamos lo que es la hidrología. Entonces, en hidrología trabajamos con qué, lo que son caudales. Y las precipitaciones, ¿por qué las precipitaciones? Porque la precipitación es el que genera los caudales en función de del comportamiento de la cuenca, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí lo que dice, miren acá, dice, pero los caudales de precipitaciones máximas, aquí hay unas máximas o mínimas. ¿Qué son estas? Son extremos. ¿Qué quiere decir máximas o mínimas? Estamos aquí. Aquí estaría la media en este caso de la ¿qué? De la serie. Entonces, las máximas estarían para acá, ¿no es cierto? Las máximas, los caudales máximos, los caudales mínimos estarían para acá, ¿sí? Y las precipitaciones máximas tenían para acá y acá. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a tener, ¿qué? Un distanciamiento respecto a la media para acá. Y respecto a la media para acá. Y esa sería la media. Entonces, es lo que está diciendo aquí, ¿ya? Sí. Suelten ustedes a campanas asimétricas, justamente. Entonces, estas son las asimétrica 1, asimétrica 2. Asimétrica positiva, asimétrica negativa. A esto es lo que quiere decir. Está un poquito de teoría que se pone, pero esto explica mucho lo que queremos explicar acá. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes aprendieron en estadística, ahora ya estamos aplicando en la parte hidrológica. ¿Sí? Ya. Continuamos. Ahora sí. ¿Cuáles son las distribuciones, no es cierto? Dice que los... Vean, mira lo que dice aquí. Los matemáticos han encontrado para nosotros, o sea, nosotros, ¿quién quiere decir nosotros? Son los hidrólogos, en este caso, la hidrología. ¿Sí? Las ecuaciones de muchas campanas asimétricas. ¿Qué quiere decir en este caso? Aquí, por lo general, nosotros trabajamos... Cuando hablamos de estas distribuciones, vea a mí lo que dice aquí, asimétricas. ¿Por qué? Porque siempre vamos a trabajar, en este caso, con caudales máximos y caudales mínimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahorita tratando de calcular los caudales de crecida máximos para periodo de retorno para hacer nuestros diseños de obras de protección. Para esto, porque las obras de aprovechamiento ya aprendimos a través de la curva de duración general, ¿no es cierto? ¿Cuál era el Q1 25%, el Q 70%, el 80%, el 95%? Todo eso aprendimos ya. Ahora estamos trabajando ya, generando caudales para diseñar obras de protección. Por eso hablamos, ¿qué quiere decir obras de protección? Quiere decir que siempre vamos a los extremos. Es decir, siempre vamos a estar, si es que aquí estamos, esta simetría, siempre vamos a estar aquí a la positiva, en este caso con caudales, en este caso sería ¿qué? Con los máximos, ¿no es cierto? Vamos a trabajar con caudales máximos, ¿sí? Y podemos trabajar también para lo que es estudio de sequías, para lo que son caudales mínimos, ¿sí? Para los que son mínimos. Entonces, ¿hablamos de qué? De asimétricas, ¿sí? Por eso hablo aquí de asimétricas. ¿Sí me están entendiendo? Por favor, entonces eso tiene que estar bien claro. Entonces, ¿cuáles son las distribuciones que nosotros nos dicen que los matemáticos nos han ayudado a nosotros, a los hidrólogos, en este caso la hidrología? ¿Cuáles son? La primera, la distribución de valores de extremos, en este caso, distribución Gumbel, ¿sí? Aquí vamos a ver cuántas de distribución tenemos dentro de Gumbel. La distribución gamma o Pearson también que se llama. La distribución log normal, la distribución log Gumbel, la distribución log Pearson, ¿sí? En este caso también tenemos esta también se llama de tres parámetros o también se llama log Pearson 3 que vamos a ver despuesito, ¿ya? Entonces, miren, todas estas leyes de distribución nos ayudan a qué? Nos ayudan a calcular los caudales máximos o precipitaciones máximas también podría ser, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para diferentes periodos de retorno. Eso nos está diciendo aquí, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? Es exactamente esto, ¿sí? Entonces, con esto nos va a ayudar. Y cada ley de distribución, cada una de esas que tiene lo que se llama un factor, que se llama el factor de frecuencia, que se llama un KT.
¿sí? Esa tendrá un KT, esta tendrá otro KT. ¿Por qué? Porque cada una trabajan ¿con qué? Con diferentes tipos ¿de qué? De momentos, KT, otro KT, y así van a tener. ¿Sí? Ustedes van a ver, entonces, ¿qué tienen que hacer primerito? Nosotros tenemos que hacer lo que, tomar la información y tratar ¿de qué? De ajustar a estas distribuciones. Si el momento que se ajustó bien, entonces calcularemos los valores de caudales máximos. Si lo que primero hicimos anteriormente, ajustamos, ¿se acuerdan ustedes? En el primer ejercicio, ajustamos a la distribución normal, ¿a través de qué? A través del ZI y luego el PI, y luego valoramos a través de qué? De la bondad de ajuste, a través de lo que... ¿No es cierto? Que también puedo decir con algo moro, que lo vimos así nomás, pero eso podemos hasta consultar también, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para cada uno eso tiene su KT, su KT, su KT. Y, por supuesto, al tener su KT, también nosotros podemos trabajar, calcular un caudal con un más menos, ¿qué? Con un más menos, en este caso con un tomado a un nivel de confianza del 95%, ¿sí? 0.05, claro, de acá, que ya aprendimos a calcular anteriormente. ¿Ya? Entonces, aquí mismo dice, para cada distribución existen ecuaciones que permiten determinar el factor de frecuencia para un determinado TR y su respectiva banda de error. Eso ya aprendimos realmente en la distribución normal. La misma situación nosotros podemos hacer para cada ley de distribución, pero cada distribución tiene su propia fórmula para determinar su propio KT o sus propios cuadros estadísticos que están publicados, en este caso, muchos libros. ¿Sí? En 20 shows están de unas 3 o 4, en otro libro así. En el caso de mi libro están todas las distribuciones publicadas de todos los libros que he sacado. ¿Para qué? Para cada ley de distribución tiene su propio cuadro para determinar sus respectivos KT. ¿Sí? Pero esos cuadros que ustedes dicen, que les digo, está puestos aquí en las diapositivas para que ustedes tengan facilito que puedan trabajar. Bueno, vamos a continuar. Ya. Dice acá, vamos a ver la primera parte. Lo que decíamos de este caso, primero, ¿qué teníamos aquí? La distribución de valores, en este general, de valores extremos. Gumbel, la ley Gumbel. Se han escuchado tal vez la ley Gumbel, ¿no es cierto? O la distribución Gumbel, que es la más utilizada en el país, una de las más utilizadas en el país, la Gumbel. Pero la Gumbel tiene tres tipos de, en este caso, de ecuaciones, ¿no? Tres tipos. Se divide, o en tres partes se divide la ley, pues, extremos, digamos, valor extremo tipo Gumbel, ¿no? Vamos a ver. Esta ley también se llama distribución general de valores de extremos, o sea, valores de extremos. En este caso, vamos a ver. El tipo 1 es la Gumbel, tipo 2 la Fréchet y tipo 3 es Weisbach. ¿Sí? O Weibull, que dice que acá yo digo Weisbach, ¿no? Weisbach decimos la mayor cantidad de gente, ¿no? Pero al final se escribe Weibull. Entonces, aquí vamos a ver para qué nomás se utiliza cada uno de estos. Cuando ustedes ven HEP, ¿qué son HEP? Son, en este caso, valores de valores extremos, distribución general de valores extremos, ¿sí? General extremo value, no está hablando en inglés aquí nada más. Y la ecuación es esta, la función, en este caso, de la probabilidad de distribución, función de Gumbel, ¿sí? Entonces, estas cosas. Vamos a ver. Entonces, miren aquí, por ejemplo, aquí, ¿qué parámetros tenemos? Miren acá, tenemos parámetros, en este caso, beta y alfa. Los demás son constantes, ¿no? Ese es el dato de la serie. Ese es el factor de frecuencia, si ven acá, ¿no es cierto? Entonces, para cada uno tiene cómo puedo yo evaluar. ¿Cómo puedo evaluar? ¿Dónde? K, alfa y alfa son parámetros que deben ser determinados. Los tres casos importantes son, primero, K es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Distribución valor extremo tipo 1 es de Gumbel. Esa es la ecuación 1, ¿sí? En este caso, hablamos de este caso, el de Gumbel sería este valor, esta ecuación, ¿sí? En este caso, el valor extremo tipo 1. Y esto utilizamos específicamente para qué? Utilizamos para cálculo de crecidas. Nosotros ya vamos a ver por cálculo de crecidas. El rango de aplicación está entre menos infinito a más infinito, de acuerdo a esto, ¿sí? Estimación de parámetros del beta, ¿cómo está en función de qué el beta? Está en función de alfa, y alfa está en función de qué? De sigma, ¿no? De la distribución, en este caso, En este caso está hablando en función de beta, está en función de la media, y esta está en función de la varianza, en este caso, la desviación estándar, perdón, la desviación estándar, ¿no? Raíz de 6 sobre pi por la desviación estándar. Sí, podemos calcular sus parámetros muy fácil. ¿Cómo están las en este caso, la distribución Gumbel tiene estas formas de gráfico, ¿no es cierto? En este caso hablamos de las tres. La distribución, en este caso, Gumbel, Fréchet y Weisbach. Aquí estamos, en este caso, aquí estamos, ¿sí?
las tres tipos en este caso de distribución. Miren ustedes esta, esta otra y esta otra. Entonces, esta es la distribución Google, la función, cómo se encuentra en este caso, graficadas. Sí. Continuando, pues en este caso, la primera vimos que era la distribución Gumbel, que era esta, ¿no? Digamos la tipo 1. La tipo 1 que estamos hablando de esta es la tipo 1 que estamos hablando de esto, ¿sí? Aquí está la tipo 1. Vamos a la tipo 2. Aquí estamos, tenemos tipo 2, la Fréchet. La Fréchet, en este caso, pues K es menor que 0. Sí, esa es la ecuación. Casi es similar a la otra distribución. Solo varía aquí en el rango de aplicabilidad, ¿sí? Ya, específicamente esto, por ejemplo, utilizado para caudales medios. Vamos a ver, la 1 era utilizado para caudales máximos, esta puede ser para caudales medios, y esta hablamos para caudales, en este caso, de sequía, los caudales mínimos, en este caso de Weisberg. Entonces, cada una es utilizada para diferentes temas de estudio, pero al final son para lo que es, en este caso, valores de extremos. No se llama valores de extremos que son hacia abajo o hacia arriba. ¿De acuerdo? Ya, vamos en este caso a la distribución Gumbel, la primera distribución, la que nosotros más utilizamos, que sería esta distribución 1, ¿no? Esta, tipo 1 o Gumbel también se llama, tipo 1 o Gumbel, ¿ya? Esta tipo 1 o Gumbel es el que utilizamos, ¿sí? La que más utilizamos nosotros en la hidrología. Entonces, digamos, la función de distribución acumulada y el factor de frecuencia es, dice, ¿no es cierto? Esta es la ecuación, en este caso, de Gumbel. Y aquí está la forma de obtener, en este caso, K. En este caso sería este K, llamamos el K de T. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el K de T? En este caso, ¿qué era el K de T? El K de T era el factor de frecuencia, ¿se acuerdan ustedes? Es decir, la ecuación general para toda la distribución, ¿cuál es para sacar el caudal para cualquier periodo de retorno? Yo voy a poner aquí, esta es la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación Q máximo, para un periodo de retorno dado cualquiera, puede ser 5, 10, 25, 50, 1000 años, lo que sea, va a ser siempre igual a la media aritmética de la serie estadística con la que estoy trabajando, más la desviación estándar de esa misma serie estadística y multiplicado por qué? Por un K de T. K de T, ¿sí? Este K de T. Esta ecuación es la ecuación que utilizamos para todas las distribuciones. Gumbel, Pearson 3, log Pearson 3, log normal, lo que sea. Sí, esto utilizamos. Este es por si acaso, ¿no? Por. Entonces, la única que se diferencia aquí, ¿qué será? Sacaría en este caso es del K de T. Es el que diferencia para cada una de las distribuciones, con diferentes. Miren, por ejemplo, para la distribución Gumbel, de esta manera calculo yo el K de T. Miren, ¿sí van? Está en función prácticamente de qué está, en función de del periodo de retorno. Prácticamente está solo en función del periodo de retorno. Estas son constantes y usted no se ve más. ¿Sí? Ya. Y también igual, calculamos el K de T. Pero ya vamos a ver, yo tengo acá un cuadrito más abajo que en vez de calcular a través de esta fórmula, yo puedo calcular ¿qué? Yo puedo calcular en función de ese cuadro y K de T, en el caso, en la distribución Gumbel, ¿en función de qué se calcula? Se calcula en función de qué. El K de T en Gumbel, ¿verdad? Estamos hablando de Gumbel. Eso se calcula en función de... ¿De qué se calcula? En función del periodo de retorno, que estamos viendo que en la misma fórmula dice periodo de retorno aquí, ¿no es cierto? Periodo de retorno aquí. Periodo de retorno, o TR en minúscula, yo le pongo mayúscula de pronto. ¿Y en función de qué? Del número de datos. Eso sí, ¿sí? Y por supuesto, pues aquí está solamente hablando de Gumbel, ¿no? Pero si yo dijera en general el KDT en función de qué está, ¿en qué nomás estaría? En función del periodo de retorno, número de datos y el tipo de distribución. ¿Sí? Si yo hablo en general. El factor de frecuencia en aplicación de leyes de probabilidades, ¿en función de qué estaría? Si fuera la pregunta, la respuesta sería, ¿está en función de qué? De periodo de retorno, del número de datos y el tipo de ley de distribución que aplico. Pero si yo pregunto en la ley Gumbel, en la distribución Gumbel, ¿en función de qué está KT? ¿Qué diría la respuesta? En función del periodo de retorno y del número de datos. ¿Sí? Así de sencillo sería la respuesta. ¿Correcto? Ya. Ahora, este valor que ya saco acá, ¿no es cierto? El K de T, que era este, ¿no es cierto? Porque esta media lo saco normalmente, la serie, saco la serie. Este es el K de T, calculo con esto y tendría esto. Pero igual, yo tengo que ver exactamente cuál es el nivel de confianza que yo tengo. Igual que hicimos anteriormente con la distribución normal, calculo en este caso el nivel de confianza para saber el más menos de aquí, ¿sí? Aquí está. Para saber en este caso el más menos. Pero en este caso, pues, si ustedes pueden ver, aquí está... El X de T, ¿qué es el X de T? El X de T no es más que este caudal de acá, que está calculado aquí. ¿Sí? Entonces dice más, menos, y esto vale, digamos, el nivel de confianza por el S de T. Aquí, en cambio, el S de T, ¿a qué es? Aquí es igual
Sí, arriba teníamos otra fórmula, ¿se acuerdan ustedes para lo que es la distribución normal? Acá para la Gumbel tenemos otra fórmula para calcularla, en este caso el error estándar, ¿sí ven? El error estándar va a ser igual a este delta por sigma, en este caso la distribución normal, perdón, la desviación estándar sobre la raíz de n, el número de datos que calculé, en este caso todos los datos que tengo acá, pero este delta que es igual a todo este valor, que está en función de k y de k. En este caso, el K, que es el K de T que calculé acá. ¿Sí? En el caso sería este K de T de aquí. ¿Sí? Entonces, con eso calculo y multiplico por el nivel de confianza, de acuerdo a la tabulación que tengo en las tablas, y calculo, en este caso, el más menos igualito al valor que calculé arriba. Ya. No sé si alguna pregunta está ahí. Continuamos. Entonces, aquí, por ejemplo, igual vamos a ver. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el método 1, el más rápido, cómo ajustar esta ley de distribución. Por ejemplo, acá, si ustedes pueden ver, acá nosotros teníamos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué teníamos? Aquí, bueno, calculamos el K, toda esa situación, pero acá nosotros teníamos también cómo calcular los valores, exactamente lo que decíamos aquí, por ejemplo, exactamente, lo que es beta, escaso para hacer el ajuste, ¿no? ¿Sí? Lo que es beta, lo que es alfa, que es estos dos valores, que vea, beta y alfa, porque son valores exactamente de la serie. Entonces, para eso también yo puedo trabajar y calcular con este valor de acá. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, en este caso, pues, mis métodos, los buenos resultados, ¿no? Para hacer el ajuste, x vale de menos infinito a más infinito, entonces, alfa, que es igual, sacando sus valores, y beta, b es igual a tanto esto. Entonces, en conclusión, ¿cuál quiere decir? Que en este caso, aquí está el número de datos que dije yo. De datos, y aquí sacamos el UE y E y el sigma X. Y con eso, pues nosotros podemos trabajar y calcular especialmente lo que es el ajuste de esta distribución. Y el segundo método es más preciso, que dice, entonces trabajamos sacando A, B, en función de esta tablita de aquí. ¿Sí? Eso simplemente es para hacer el ajuste, en este caso, de esta ley de distribución que sería en este caso. ¿Sí? Va a ser el ajuste. Pero, aquí vamos a hacer, por ejemplo, ya un ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, aquí ya, bueno, estamos muy bien. Ya. Entonces, esto que acabé de explicar aquí era para qué? Para sacar este escala de T, el caudal. ¿Este para qué era? Es para hacer el ajuste correspondiente de la distribución con los datos para saber cómo se ajusta, o se ajusta bien o mal a los datos de lo que estoy calculando a esta ley de distribución. Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo. Aquí está más facilito, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo que he planteado aquí? Nosotros tenemos una serie, dice, tengo una serie de 55 caudales de extremos, 55, que es en este caso, n es igual a ¿cuánto? A 55 datos que yo he trabajado en la serie. ¿Qué decir con esto? Yo he tenido acá año, acá sí miran, ¿no? Ya, acá tengo año y acá tengo ¿qué? El caudal máximo. Entonces, siempre meto los caudales máximos, ¿cuáles son? Los instantáneos anuales, o sea, los que se producen, es que cada año se saca siempre el mayor del cada año. Entonces, ¿qué implica? El año, yo qué sé, pongamos el año 82. Entonces, yo tengo un caudal, yo qué sé, de 235 metros cúbicos por segundo. Ya, el máximo que se dio en 82, pues, en el 83, que en el 83, yo qué sé, se produjo 222, ya así. Entonces, aquí, ¿cuánto? En conclusión, ¿qué es lo que está diciendo? Tengo totalmente, ¿cuántos datos he tenido? N igual a 55 datos, es lo que está diciendo aquí, por si acaso. Entonces, de esos 55 datos, ¿qué es lo que he sacado de aquí? De aquí, he sacado lo que es, en este caso, la media aritmética de los 55 datos. ¿Cuánto dice aquí? Verán, estoy explicando. Si a ustedes, antes de hacer nada, ustedes van a sacar estos valores de acá. El X media, ¿cuánto dice? 21.97, media es metros cúbicos por segundo. Y la desviación estándar que sacamos, en este caso, como estamos aplicando Gumbel, son dos parámetros, entonces, o dos momentos, nos da lo que es media aritmética y lo que es desviación estándar. ¿Cuánto vale esto? Esto me vale 13.22. Sí, 13.22. Ya, es metros cúbicos por segundo. Entonces, con esto, es calcular la probabilidad de que se supere un caudal de 60, ¿sí? ¿Y cuál es el caudal que superará el 1% de los años? ¿No es cierto? Entonces, yo puedo aplicar en este caso lo que es la distribución Gumbel para un caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice la que ocurre el caudal de este, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya hemos de tener lo que se llama en este caso, podríamos aplicar ya una ecuación que dice el caudal máximo en este caso, ¿sí?
Calcula la probabilidad de que ocurre que el máximo es de 60 metros cúbicos por segundo. Dice acá, dice que tiene una serie de 55 y media, la desviación estándar. Entonces, vamos a ver qué caudal máximo va a ser igual, en este caso, va a ser igual a la media aritmética, ¿no es cierto?, más la desviación estándar por el coeficiente K de T. ¿Sí? K de T. Entonces, con esto, nosotros vamos a ver, esta es la ecuación que nosotros vamos a trabajar. Pero esto sería para qué, para un periodo de turno dado. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar. Pues con esto vamos a ver lo que hemos hecho abajo. Ya, antes de hacer el ejercicio, vamos a ver en este caso, aquí lo que les había dicho, podemos aplicar esta fórmula, ¿para qué? Para calcular el K de T, es decir, factores de frecuencia. O también yo puedo utilizar esta tabla. Esta tabla está, por ejemplo, en mi libro. Si esta tablita puedo utilizar, ¿en función de qué? Del tamaño de la muestra, ¿cuántos tenemos? 55, decía acá, ¿no es cierto? Entonces, 55, miren, aquí tengo 55. ¿Para qué recurrencia que sea? Yo que sé, para 5, 10, 15, lo que sea. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo calcular lo que se llama en este caso el K de T. ¿Sí? Y esta tabla que nos dice aquí, este valor, dependiendo de qué, del periodo de retorno que sea, entonces yo puedo comparar con este K de T calculado a través de esta fórmula, que es el mismo prácticamente. ¿Sí? Entonces, con esto yo podría avanzar a trabajar dentro de esto. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí, ¿cuál sería en este caso? Si ustedes pueden observar este ejemplo para nosotros poder, en este caso, trabajar. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. ¿Sí? Entonces, aquí era 22.5, ¿no? Ya. Ya. Entonces, aquí miren ustedes. Bueno, vamos a este ejemplo. Aquí es, bueno, el ejemplo que podemos hacer. Pero aquí este ejemplo no está hecho aquí. Aquí hay un ejemplo similar. Bueno, ese ejemplo, si vamos a hacer este ejemplo, después hacemos el otro, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos igual los caudales máximos del río San Pedro, tiene una distribución Gumbel de determinado caudal, pero retorno de 100 años, y se puede saber el valor medio de los máximos y su desviación 22.5 y sus intervalos de confianza. Ya, aquí, por ejemplo, nosotros, aquí está determinando, por ejemplo, el K de T, en este caso sería, que sería aquí el K de T para 100 años, ¿cierto? A través de la formulita que nosotros tenemos de arriba, ¿sí? Entonces sale 3.3. Ya, vamos a ver. ¿Cuánto dice aquí? Dice el caudal es, dice para 100 años. Sí, nosotros vamos a ver. Cuando dice aquí 100 años, y aquí no dice, aquí dice caudal máximo del río San Pedro, tiene una distribución Gumbel terminal caudal TR de 100 años, se sabe que el valor medio, ya, aquí estamos la media aritmética y la desviación estándar. Vamos a ver este valor de 100 años, cuántos, aquí está calculado a través de la fórmula y cuánto sale en la tablita, ¿ya? De 100 años. Vamos a continuar acá. 100 años, en este caso hablamos de aquí, y aquí estamos hablando, ¿sí? 100 años, 3.34. 3.3, aquí está, 3.13. Véanse, aquí está, ¿no es cierto? 3.137, aquí sale 3.13. Entonces, si ustedes pueden ver... ¿Cómo se sabe el tamaño de la muestra? ¿Perdón? ¿Cómo se sabe el tamaño de la muestra en este caso? Exactamente. El tamaño de la muestra aquí no está dando el tamaño de la muestra. Entonces, cuando yo no conozco el tamaño de la muestra, me dan de esta manera, entonces estoy asumiendo que tiene un tamaño de la muestra más arriba de los 100 datos. Porque la tabla está calculada más al 100. Entonces, miren acá, dice de aquí 100, 101 hasta el infinito. Y entonces, ¿cuál le tomo yo? Tomo el valor mayor en este caso para el 100. Entonces, sale este valor de aquí. Entonces, 3.13 igualito acá en este caso a 3.13. Pero si yo tuviera el número de datos que digo con cuál trabajo, por ejemplo, ya vamos a hacer este ejercicio aquí, 55, si tranquilamente con 55 yo trabajaría acá, ¿sí? Entonces aquí están los valores que tengo para 55 datos. Entonces esto lo compruebo a través de qué, de la fórmula, está aquí en este caso de la fórmula, y calculo en este caso, pues, el caudal para 100 años, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, aquí está aplicando. Q de 100 años, en este caso es 94.3, que sería la media aritmética, más 3.13, que sería en este caso el K de T multiplicado por 22.5. ¿Sí? ¿Y esto me sale cuánto? Me sale 164.1, que sería el caudal en este caso para este periodo de retorno, para lo que nos está solicitando acá. ¿Sí? Bueno, aquí está un poco los gráficos que nos da para este tipo de estadísticas. Si yo calculo, por ejemplo, aquí calculo el alfa, el beta, el gamma, entonces me estaría dando esos valores de acá. ¿Sí? ¿Con qué? Con estos valores de aquí. ¿Sí?
Pero al final lo que nos interesa nosotros en la, en nosotros como hidrólogos, nos interesa son estos valores para los, nuestros diseños, en este caso de las obras hidráulicas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Es decir, es algo como ustedes me preguntaban de la distribución normal, cuando yo tengo valores más allá de los 340, me parece que era en distribución normal. Entonces yo allá tomo el último valor en este caso. Sí, está comprobado, aquí está la fórmula. Sí, aquí está la fórmula y pues de allí trabajamos. Ya. Entonces aquí vamos a terminar el ejercicio, ¿no? Entonces aquí está sacando en este caso ya para sacar lo que son los niveles de confianza, ¿no? O sea, aquí hablamos en este caso los niveles de confianza que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si este caudal ya calculamos, pero queremos ver en qué banda puede desarrollarse este caudal, en más, menos, qué banda. Entonces aquí vamos en este caso, hablamos con el nivel de confianza del 25% y calculamos el ST. El ST que es igual a esta fórmula que nosotros dijimos anteriormente. Y el delta es igual a este valor. Entonces, trabajando con esto, ¿qué nos sale? ¿Sí? Nos sale este intervalo de confianza, 391. Entonces, aló, ¿sí me ven? ¿Sí me miran? Sí. Se me fue un poquito el internet. Bueno, regresamos. Ya. Ya, entonces lo que estoy aquí explicándole, sí, estoy explicándole aquí qué es. Estoy explicando en este caso lo que es los niveles de confianza para sacar esos valores de aquí. Para sacar esto de aquí. ¿Sí? Porque esto simplemente aplico los valores, pues aquí está N con el valor de número de datos y aquí aplico sigma todo lo demás. Y al final sale estos valores de sigma, T y sí. ¿Ya? Y luego este valor, pues obtengo en este caso, miren ustedes, con el 25% quiere decir que 1 es menos 0.05, al final es el 95%. Esto voy a la tabla 771, que ya vamos a, sí, vamos a la tabla 771, veamos que está por acá abajo. Aquí, la 771, sí, la 771, estamos hablando con 95%, 1.65. Entonces aquí 1.6, sí, aquí estamos 1.6, el tomo en este caso 1.6, o 1.65, 1.6, y el valor de esto. Entonces al final, un pico por 14, que salió de acá, sí, y al final obtengo el valor de cuánto. 164, que fue calculado a través de 164, más menos del valor de 188, en este caso, pues, más menos de esto, ¿no? Sí, al final está entre 141 y 188. Entonces, esto sería el valor en el cual nosotros estaríamos dándole, si hablamos de este caso de la franja de esto, entonces la franja estaría más o menos así. ¿Sí? Así. Entonces, aquí estaría el valor de 164 de punto, ¿no es cierto? De 164.7 y como franja inferior sería, en este caso, 141, que sería por aquí el valor 141. Se me está yendo el internet. ¿Sí me miran? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, está el internet un poco flojo acá. Mil disculpas. Bueno, continuamos entonces. Con esto, pues lo que nos está dando simplemente la banda de dónde se mueve más o menos los caudales. Entonces el caudal estaría, el de diseño estaría entre 141 a 180. Todo este procedimiento que estamos haciendo solamente aplica para las columnas. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica esto? Cuando yo hago mis diseños, por ejemplo, ¿por qué trabajamos con estas bandas, no? En este caso, el caudal de diseño estaría entre 141 a 188. Así sencillo. Y en la mitad estaría este caudal que yo aplicaría para el diseño. Ahora, ¿qué sucede? Si es que mi caudal está en esta banda aquí, está aquí, ¿no es cierto? Está acá, la superior y la inferior, aquí sería el caudal de 141, y acá está el 188 acá, ¿sí? Ya, 188, y aquí estaría el 164. Ya, así estaría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica? Si es que yo quiero hacer un diseño, a ver, hay tres tipos de diseño, ¿no? Un diseño ahorrativo, o sea, quiero ahorrarme en dinero, todas esas cosas, pero igual estoy dentro de la seguridad, yo podría decir, muy bien, como yo tengo un nivel de confianza del 95%, que es este, entonces yo tranquilamente puedo hacer un diseño con este valor de 141, ¿sí?
El otro dice, no, yo voy a hacer un diseño conservador, pero estoy dentro de la ranga, en el rango de aplicar, digamos, de probabilidad de que se produzca este caudal. Entonces yo soy un más conservador, trabajo con este caudal, que es en este caso el caudal. El caudal de, en este caso, el caudal que se encuentra en el punto medio del rango, ya en este caso, ¿no es cierto? El otro dice, no, yo vino por la seguridad. Igual estoy haciendo para un periodo de 100 años, este es periodo de 100 años, por si acaso, este de 100 años y este de 100 años. Pero yo voy por el lado de la seguridad, también estoy haciendo para el mismo periodo de 100 años, pero yo voy por la seguridad y me hago con este caudal. Entonces yo, como diseñador, soy el que decido con qué caudal diseño, ¿sí? Por lo general, se diseña con este caudal, ¿sí? Pero hay gente que diseña con este caudal. Y también, pues, en el caso de nuestra gente, también por ahorro se puede diseñar esto. Pero esto, como todo es estadística, pero estamos dentro del rango de ¿cuál? Del 95% del nivel de confianza que va a aparecer ese caudal con esa probabilidad. ¿Sí? Entonces, para eso es lo que nosotros, de pronto, trabajamos haciendo esta parte, lo que es en este caso, lo que hacemos las franjas de seguridad, en este caso, para calcular los caudales. No sé si tienen algún comentario aquí. ¿Sí me entendieron ahí? Aquí es solamente cuestión de aplicar las fórmulas. ¿Sí comprendieron? Profe, ¿y qué pasa si utilizo el rango, bueno, el nivel de seguridad al 99%? Ya, si saco el 99%, ¿qué pasará? Simplemente lo que pasará es que estos valores, vamos a ver, aquí te voy a graficar, ¿ya? Sí. Entonces yo tendré que bajar este valor acá, tendré que ser al 99%. ¿Sí? Al 99%. Consecuentemente, esta franja comienza ¿qué? Esta franja comienza a reducirse aquí. Perdón, se fue mucho. Ya, comienza a reducirse. ¿Qué implica? Ya no será 141, pongamos será 160. Entonces aquí tendríamos un rango de 160. ¿Sí? Y acá un rango, yo qué sé, de 170. ¿Sí? Es decir, la franja, ¿qué piensa ser más pequeña? Y aquí está el rango de 164, ¿ya? Entonces, más cerrado, pero a mí me da mayor ¿qué? Mayor confiabilidad en diseñar mi obra con estos valores de aquí. Sí, porque la franja aquí, la franja es más cerrada y en este caso, este intervalo, si yo vamos a intervalos, el intervalo anterior era esto, ahora el intervalo será este intervalo ahí. Entonces aquí está el valor medio que yo he calculado y aquí están los valores el inferior y este sería el superior. Entonces eso me está diciendo que el 99%. Entonces yo soy más seguro, digo, no, yo voy a trabajar con el 99%. Entonces quiero que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahí? El que diseña con este caudal ya no le está diciendo que diseñe con este caudal, sino me está diciendo que diseñe ya con un caudal mayor, mire, 160 como mínimo debe diseñar con este valor. ¿Sí? Es decir, me está yendo para la seguridad en caso de que alguien quiera diseñar con ese caudal el más bajo, que estaba dentro de la franja 95%, pero igual estaba, es para el periodo de retorno de 100 años, que es lo que estoy calculando. Sí, entonces le está dando mayor seguridad y está llegándose un poco más alto el valor de caudal aquí. Sí, ahora es el lado de arriba, como la banda también cerró, entonces simplemente le da en caso máximo 170. ¿Qué quiere decir esto? Está ayudando a que el costo de la obra también no sea tan alto. Acá el costo de la obra va a ser más alto. Por supuesto que va a ser más seguro, pero más alto. Pero la probabilidad de ocurrencia, pues, en este caso, con esto estoy cerrándome, la probabilidad de ocurrencia realmente va a ser esto, ¿no? Y un poco estoy exactamente.